Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, nice hello. To see you, people. Nice good to see evening. You. Let's see, Yanira, bienvenida. Delmi, bienvenida. Thank you, teacher. Ernesto, welcome. Thanks, thanks. Elina Roelma, bienvenida. Gracias. Ileana, también bienvenida. Thanks, teacher. Alberto Aristides, welcome to the class. Israel, welcome. Ana Francisca, también bienvenida. Bessie, bienvenida. Thank you, teacher. Joanna, bienvenida. Hello, Harrison, welcome to the class. Claudia Victoria, yeah. Bienvenida. Hello, teacher. Claudia Lee, ¿qué ver? Ya me perdí. Ay, tenía el nombre aquí. Ah, ok, ya sé. ¿Pero todo bien? A ver. Se me perdió su nombre. Siempre se me perdió. Ah, que es Evelyn Lisette, ¿verdad? Excelente. Excellent. Thank you. Vamos a ver, César. César Adonai, bienvenido. Thanks, teacher. I'm here. Thank you. A ver, creo que ya lo marqué a todos. Están acá. Yes, right. Excellent. Así que bienvenidos, ok. Uy. Ah, ok. Gracias. Gracias, Lizeth, por informarme. Ok, no se preocupe, Alberto. No se preocupe. Gracias por informarme. Ok, excelente. Así que bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Gracias por hacer el tiempo nuevamente. Yo sé que ya estamos en las últimas clases y agradezco mucho que estemos acá listos siempre para seguir practicando. Ok, así que let's begin. Vamos a ver, por acá tenemos un par de activities que vamos a realizar para repasar un poco lo de ayer y aprender. Ah, ok, perfecto, Lizeth. Me alegro mucho, me alegro mucho. Ok. Vamos a repasar un poco lo que vimos el día de ayer, ok. Tengo un par de prácticas para ustedes. Uy, estoy bien arriba, ahí estoy, ok. Let's see. Ayer vimos cómo pasar las diferentes activities o diferentes verbos de manera normal a actions, ¿verdad? Es decir, teniéndolo como ing, ¿verdad? Ing. Así que ahí teníamos algunos de los verbos que estuvimos practicando, ayer. Teníamos esta primer categoría de verbos a los que simplemente le agregamos ing, ¿verdad? Ya que el verbo no tiene complicaciones para nada, solamente le agregamos el ing, ¿verdad? Ahí tenemos varios de esos y también decíamos que lo podemos complementar de diferentes maneras, ¿verdad? En el caso de play, que vimos la inmensidad de complementos que tiene, ¿verdad? Así puede ser con cualquiera de los demás. Luego teníamos la segunda categoría de verbos que finalizan con E, ¿verdad? En este caso, los que finalizan con E, le borramos la letra E, ¿ok? Y le ponemos ing, ¿ok? Esa sería la estructura que debemos de seguir a la hora de utilizar estos verbos, ¿verdad? Y finalmente, tenemos los verbos que finalizan, ¿ok? Finalizan con consonante, vocal, consonante, ¿ok? En ese caso, decíamos que tenemos que duplicar la última letra, ¿verdad? Duplicamos la última letra y luego le ponemos ing. ¿Ok? Ing. Así que aquí vimos nada más tres verbos. Puede ser que hay un, más, hay un par más por ahí. Y poco a poco los van a ir identificando. ¿Ok? Let's see. Vamos a ver acá. Había dejado cinco verbos acá aparte. ¿Ok? Para que me ayuden a cambiarlos a actions, ¿ok? Cambiarlos a actions. Así que le voy a pedir aquí a un par que me ayuden a cambiar estos verbos a action y ustedes me dicen si le borro algo, si le duplico algo o qué le agrego, ¿ok? Ahí voy a dejar que ustedes me guíen. Vamos a ver. Voy a iniciar con sleep, ¿ok? Sleep. Vamos a ver, Bessie. ¿Qué crees, Bessie? ¿Cómo cree que voy a escribir este verbo como action? Leo con sleeping.
Sleeping, ¿verdad? ¿No le agrego más? ¿No le cambio nada? No. No, ¿verdad? Así que ahí estamos. No. Es así de simple, ¿verdad? En este caso me dirá teacher, pero ahí veo que hay dos vocales en medio de perdón, hay dos vocales en medio de dos consonantes, ¿verdad? Sí, hay dos, pero la regla dice que solo tiene que haber uno, ¿ok? Una consonante, una vocal y una consonante. En este caso tenemos consonante, consonante, vocal, vocal, consonante, ¿ok? Entonces no se puede. Tiene que ser exactamente así, tiene que finalizar así. Consonante, vocal, consonante, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Clean. Clean. Vamos a ver, Claudia Fernández, ¿cómo cree que puedo cambiar este a una action? Con ING, que sería cleaning, algo así. Ajá, ok. Ok. Ahí tenemos, ahí sería cleaning. Ajá, cleaning. Ajá. Por cierto, sleeping, sabemos que es dormir, ¿verdad? En ese caso sería durmiendo, ok. Durmiendo. Clean sería limpiar, ok. Cleaning, limpiando, ok. Limpiando. Luego tenemos have. Vamos a ver, have. I'm going to ask Delmi. What do you think, Delmi? Having. Ajá. ¿Le cambio algo? ¿Le quito algo? ¿Le pongo algo? Le quita la E y le agrega el ING. Ok, excellent. Thank you. Decíamos que esa es la segunda regla, ¿verdad? En la que cuando terminan con E, pues le eliminamos la E y le ponemos ING. Excellent. Y finalmente, Roelma. Right. What do you think? Sonido, sonido. Así es, ajá. Ajá, así es, ok. Entonces sería writing, ¿verdad? Writing. Entonces, ajá, writing. ¿Qué sería? Escribiendo, ok. Escribiendo. Excellent. Y finalmente tenemos sit. Vamos a ver. Sit. ¿Qué voy a hacer con sit? ¿Quiero ver Harrison? ¿Qué cree Harrison? Creería que agregaríamos una doble T. Sí. Así es. Ok. Agregamos doble T porque este sí sigue la estructura que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Consonante, que sería la letra S. Vocal, que sería letra I, y otra consonante que sería la letra T. Entonces, en ese caso, duplico la última letra y luego le agrego el ING. ¿Ok? Entonces, sit sería sentarse, sitting, sentado. ¿Ok? Sentándose. ¿Ok? Sentándose. ¿Ok? Ajá, sentándose. Ajá. All right. Entonces, ahí tenemos otros verbos, ¿ok? Que también podemos utilizar y a los cuales también les podemos poner un complemento, ¿ok? A los cuales también les podemos poner un complemento. Por ejemplo, sleeping. Ajá, ¿dónde podría estar sleeping? Alguien. Sleeping. In the bed. In the bed, ajá. I'm sleeping at night. Sleeping at night, ajá. I'm sleeping in the sofa. He's sleeping in the sofa, ajá, perfect. Sofa. Ajá, sleeping in the sofa. Sleeping in the living room, okay, in a sala, right? Sleeping in the beach, hammock. In a hammock, en una hamaca, okay. In a hammock, Okay, perfect. Entonces, para que vean que casi que todos tienen su complemento, ¿verdad? Todos tienen su complemento. En el caso de having, normalmente el complemento que tenemos es un tiempo de comida. Por ejemplo, having breakfast, okay. Que sería, la frase completa sería desayunando, ¿ok? Having breakfast, ¿ok? Desayunando. O having lunch, almorzando, ¿ok? O having dinner, que sería cenando, ¿verdad? Cenando. Igual podemos poner ahí alguna que otra bebida, ¿ok? Por ejemplo, having coffee, ¿ok? Having coffee, que sería similar a drinking coffee, ¿ok? Se puede de ambas maneras, drinking coffee or having coffee. De cualquiera de las dos se puede. Having sandwich. Having a sandwich. Ajá. Having a sandwich. Ajá. Excellent. Ok. Así es. Ok. Así que el verbo have también tiene esa versatilidad de que lo podemos utilizar con diferentes verbos. Ok.
los diferentes complementos, perdón. All right. Entonces, eso es parte de lo que vimos ayer. Fue como el 80% que les mencionaba. Para complementar el 100%, lo teníamos que utilizar en una oración, el cual nosotros a esos verbos en ING le llamamos actions, ¿verdad? Le llamamos actions. Entonces, aquí teníamos bastantes ejemplos que ustedes me dieron, a los cuales podemos contractar. Recuerde que lo tenemos de manera completa y los podemos contractar, right? I am studying, I'm playing music, my sister is, my mom is. En ese caso no los podemos contractar, pero si dijéramos he is or she is, ahí sí, ¿verdad? He's playing, she's watching, ¿ok? En ese caso sí lo podemos contractar. Ah, bueno, sí, también podemos con my sister's playing. Nada más ponemos el apóstrofe S, ¿ok? My sister is, my sister's playing. My mom's watching, ¿ok? No es que tengamos dos mamás, sino que sería my mom's, ¿ok? Mi mamá está viendo, ¿ok? My mom is watching, ¿ok? Y con el verbo you, mejor dicho, con el sujeto you, utilizamos el verbo are, ¿ok? Que sería el correcto para esa estructura. Entonces, acá tenemos oraciones afirmativas. Luego tenemos oraciones negativas, que es literalmente lo mismo, solamente que le incluimos el not, ¿verdad? Y de igual manera, esto lo podemos contractar. Recuerde que el is not lo contractamos como isn't. El are not como aren't, ¿ok? Y el am not no se puede contractar, ¿ok? Ahí sí podemos contractar únicamente I am, ¿ok? Eso sí, I'm, ¿ok? I'm, pero I am no, ¿ok? Eso sí no lo podemos contractar, ¿ok? Perdón, I'm not, I'm not. Y finalmente vimos las questions, ¿verdad? Que de igual manera son bastante fáciles, únicamente cambiamos el verbo to be al inicio y el sujeto como segundo, en la segunda posición, ¿ok? Am I playing music? Am I studying English? Is your sister playing video games? Is your mom watching television? ¿Ok? Ahí teníamos varios ejemplos, ¿verdad? Are you studying in class? ¿Ok? Y vimos las respuestas que son muy simples, ¿verdad? Ya la habíamos practicado antes, nada más que no sabíamos que teníamos otros verbos, ¿verdad? Que existían otros verbos por ahí, sino que simplemente con wearing, ¿ok? Pero es la misma respuesta corta, ¿verdad? Yes, he is. No, he is not. Yes, we are. No, we aren't. Y teníamos las famosas preguntas personales. Are you watching TV? Yes, I am. No, I am not. ¿Ok? Entonces, ahí es donde cambia un poquito la perspectiva, ¿verdad? Que nos preguntan con you, entonces respondo con I. ¿Ok? Ok, para practicar esto tengo un pequeño trabajo en grupo. ¿Ok? Vamos a escribir 5 preguntas. ¿Ok? 5 preguntas. 2 que sean personales. ¿Ok? Utilizando cualquiera de los verbos que hemos visto hasta ahora, con un complemento si es posible. Y 3 que sean de un familiar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿Are you reading a book? Are you watching TV? Is your mother cooking? Is your son sleeping? Is your sister playing video games? Okay. Recuérdese de incluir ahí el ING, que sería la acción. Okay. Y mucha atención, ¿verdad? Si el sujeto es he or she, pues la pregunta va a empezar con is, ¿verdad? Va a empezar siempre con is, ¿ok? Así que 1 minute, ¿ok? 1 minuto para que hagamos las 5 preguntas. 2 personales y 3 para un familiar, ¿ok? Ahí tiene 5 ejemplos y le voy a mostrar ahorita los verbos que hemos utilizado hasta ahora, ¿ok? Para que se inspire ahí en algunos verbos, ¿ok? Nada más quiero que lo vea bien, que vea cuáles son las 2 estructuras, que uno va con are, otro va con is. Y vamos a ver los verbos para que se inspiren en los verbos, ¿ok? Que ahora ya extendimos un poco más la lista de verbos. Right. Aquí tenemos la pequeñita lista de verbos, ¿ok? Creo que no se alcanzan a ver todos. Déjenme hacer algo, very quickly.
Ya voy a ver el mensaje que creo que me escribieron por ahí. Give me a second. Solo para que quepan los verbos. Ahí está. Ok. Ahí tenemos los verbos que hemos visto hasta ahora. Ok. Ahí puedo utilizar. Ok. Lizeth, no se preocupe, gracias. All right. 5 questions, ok, 5 preguntas. Recuerde poner un complement, ok. Si pone un complement, mucho que mejor. Dos preguntas personales, are you? Y 3 de un familiar, ok. Pero solo las preguntas o las respuestas también, teacher. No, solo las preguntas. Ajá. Ahorita solo las preguntas que a sus compañeros se las van a hacer. Ajá. Ajá. Ok. All right. Let's see. Ya tenemos ahí los 5... las 5 preguntas, right? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita antes de pasar a los grupos es que quiero que me haga una de las preguntas, ¿ok? Yo sé que tiene 5 preguntas ahí, pero elija la mejor y me va a hacer esa a mí, ¿ok? Solamente una pregunta, ¿ok? Puede ser personal o puede ser de un familiar, como usted prefiera, ¿ok? Voy a empezar con Francisco. Ask me one question, please. Is your dancing bachata? No sé si bachata. Ajá, bachata, ajá. Your quién? Ahí le creo que le faltó el familiar. Ajá. No dije, is your. Ajá, your qué? Your mother. Is your sister dancing bachata? Ah, okay. No, she isn't. Ajá. No, she isn't. Ajá. Perfect. Vamos a ver. Yanira, ask me one question, please. Okay, are you eating chicken? Are you eating chicken? No, I am not. No, I am not. Let's see. Ileana, ask me one question, please. Is your mother listening music? Okay, is your mother listening to music? Uh-huh. Yes, she is. Uh-huh. Yes, she is. Okay. Excellent. Vamos a ver. Felix, ask me one question, please. Is your father driving? Is your father driving? Uh-huh. Yes, he is. Uh-huh. Yes, he is. Thank you. Vamos a ver. Vicky Garcia, ask me one question, please. No le escuchamos, Vicky. Tiene el micrófono apagado. Uh-huh. Ahí está. It's your mom cooking galletas. ¿Cómo? Cooking. Cookies. Uh-huh. Ah, eso sería. Cooking cookies. Uh-huh. Cooking cookies. Aunque suene algo repetitivo, pero así es. Cooking cookies. Uh-huh. Aunque también las galletas se hornean. Entonces podría ser baking cookies. Uh-huh.
Baking cookies. Okay. Is your mom cookies? Cookies? Baking cookies. Baking cookies. No, she isn't. No, she isn't. Okay. Vamos a ver, Edwin. Ask me one question, please. Are you playing the box? Are you playing? Are you playing box? Box, like boxing. Box. Boxing. Boxing. Okay. El deporte sería boxing. Boxing. No, I am not. No, I am not. Okay. No, I am not. Excellent. Thank you. Y la última va para Erasmo. Vamos a ver, Erasmo. Ask me one question, please. Are you playing soccer? Are you playing soccer? Soccer. No, I am not. No, I am not. Okay. Perfect. Así que, thank you so much. Entonces, ahora en esas preguntas tenemos que poner atención en dos cosas. Primero, en el tipo de personas que nos están preguntando, si es personal o si es de un familiar, ¿verdad? Y la segunda, la actividad, ¿ok? Para que sepamos responder si es afirmativo o negativo, ¿ok? Así que hay que poner atención a esos dos detalles. Si podemos ayudar a nuestros compañeros, mucho que mejor, ¿ok? Recuerde que cuando le explicamos a otra persona, se nos hace más fácil a nosotros entender, ¿ok? Así que vamos a estar en grupos. Recuerde, le hace una pregunta a una persona. Primero dígale el nombre, ¿ok? Por ejemplo, no sé, Harrison, ¿ok? Y ya le dice la pregunta a Harrison, ¿ok? Luego su segunda pregunta se la hace a otra. Por ejemplo, Yanira, ¿ok? Y ya le hace la pregunta a Yanira, ¿ok? A modo de que la persona se prepare, ¿ok? Y que ponga atención a la persona para saber cómo responder, ¿all right? Así que vamos a tener 5 minutos. Y si se les acaban las preguntas, traten de hacer otras, ¿ok? Entre más practicamos, mejor, ¿all right? Así que okay, vamos en 3, 2, 1... ¿Quién comienza? Como prefieran. Bueno, voy a comenzar preguntando yo a Alberto. Okay. Are you wearing a watch? Perdón. Are you wearing a watch? Watch. Wearing a watch? No. No. No, I am not. Excelente. Ahora yo le pregunto a alguien, el que lo vayamos preguntando, que vaya preguntándole a otro. También. Okay. Elina. Are you drinking coffee? Are you drinking coffee? Yes, I am. No le escuchamos, Elina. No sé si tiene problema ahí con los audífonos. Hola. Hola. No se escucha. No le escuchamos. Si no, intente sin audífonos. Intente sin audífonos. No. Ahora sí, ya le escuchamos un poco. Sí. Bueno, se escuchaba. Se escuchaba. Claro. Se lo vamos a poner en el chat, pero tal vez no ve. Tal vez veía ahí el mensaje. No le escuchamos. No, it's not. Antes se escuchaba. Sí. Si gusta, desconecte los audífonos. Antes quito los audífonos y que hable con el micrófono del teléfono. Ya, es cierto. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuál era la pregunta, Alberto?
Are you drinking coffee? Are you drinking coffee? Yes, I am. Ah, nice. Okay. Excellent. Vamos a ver. Ahora se la hago a... Ajá. Danira, are you sleeping now? Sorry? Are you sleeping now? No, I'm not sleeping. Okay. Okay, Danira, haga la siguiente pregunta. Sí. Okay. Are you drinking coffee? No, I am not. Okay. Vaya, ahora quiero ver a Félix. Is your brother playing basketball? I know, brother. I have sister. Ah, okay. Entonces haré la pregunta con sister. Is your sister playing basketball? Yes. Sister play basketball. Okay, perfect. She's playing basketball. Perfect. Continue, people. She isn't. Hello. Hello. Any question for me? Lizeth, are you there? Creo que Lizeth tiene problemas con de conexión, o mejor dicho, de audio. Me escribió que tenía problemas de audio, pero yo le dije que no importaba, que yo les iba a decir, pero se me había olvidado. Ok, así que no se preocupen. Ok, ¿alguna pregunta para mí? Para responderla yo. Is your sister a swingy, creo que se dice. Swimming. 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 Is your sister swimming? No, she isn't. Have a question. Is your mother cleaning the kitchen? Is your mother cleaning the kitchen? No, she isn't. Dígame, César. Is your brother checking social media? Is your brother checking social media? Yes, he is. Okay. Is your sister playing video games? Yes, she is. She's playing video games. Nice. All right. Excellent, people. Vamos a regresar al grupo principal. Okay, thank you. Okay, thanks. Okay, welcome back. Okay, excellent, excellent. Okay, siempre, ¿verdad? A la hora de hacer las preguntas, siempre es de poner atención en el sujeto, ¿verdad? Porque algunas son personales, otras son de un familiar, pero igual, acuérdense que aquí estamos practicando y pues mañana vamos a hacer otra práctica sobre esto, okay, para que ya lo tengamos un poco más claro y lo podamos manejar mejor, okay. Así que let's continue, okay. Ya nos queda nada más un fragmento nada más de las secciones de la plataforma. Con eso vamos a poder complementar las últimas dos secciones que nos hacen falta de la sección número 5. Y luego paso a explicarles el examen para quienes aún no lo han hecho. ¿Okay? Acuérdense de las WH questions. ¿Okay? Ya estuvimos practicando las yes no questions. Es muy fácil en ese caso responder las yes no questions porque es ya sea yes o no, ¿verdad? Y tenemos una respuesta corta. En este caso, con las WH questions, remember que en este caso normalmente hacemos una oración completa, ¿ok? Y acá tenemos, a modo de repaso, ¿ok? Las diferentes WH questions que tenemos, ¿ok? What, que significaba qué, y lo utilizamos para cosas, es decir, nombres, números de teléfonos, ¿ok? Etcétera, ¿verdad? Where, que significaba where en español. ¿Dónde? ¿Dónde, verdad? Eso se refiere, se refiere a un lugar. Who, ¿qué significaba who? ¿Quién? Excelente, ok. Se refiere a, entonces a una person, ¿verdad? How, ¿qué significaba how? ¿Cómo? ¿Cómo? Excelente, ok.
Por lo tanto, nos referimos a una manera, ¿verdad? En la que se realizan las cosas. Why, ¿a qué se refería why? ¿Por qué? ¿Verdad? Es decir, una razón, ¿ok? Es decir, una razón. Luego vimos la diferencia entre when y what time. No sé si se lo expliqué. Pero when significaba cuándo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Nada más que para when, en este caso, utilizamos normalmente un día, un mes o un año. O también podría ser un momento. Por ejemplo, in the morning. O in the afternoon. O at night. ¿Ok? Puede ser específicamente un momento, ¿ok? No solamente un día o un mes, sino que pudiera ser en cualquier tiempo, o mejor dicho, en cualquier momento, así como eso, ¿ok? In the morning, in the afternoon, o at night, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre utilizar when y what time? Ah, cuando utilizamos what time, ahí sí damos la hora exacta, ¿ok? Cuando nos preguntan con when, no, ¿ok? Con when no podemos dar una hora exacta, porque para la hora exacta tenemos what time, ok. Igual, si no queremos decir la hora exacta, ¿verdad? Si nos dicen, hey, when do you watch a movie, ok. ¿Cuándo ves películas, ok? Ah, at night, ok, en la noche, ok. No da específicamente la hora, ¿verdad? Sino que dice en qué momento lo hace, ok. Ahora, para formar una pregunta, una WH question, utilizando el present continuous, que es el tema que estamos viendo ahorita, vamos a seguir la siguiente estructura, ok. Vamos a tener la WH word al inicio, luego un verbo to be, subject, el action y el complemento, y finalmente el signo de pregunta. Pero para hacérselo más fácil, se lo voy a mostrar de la siguiente manera. Vamos a poner primero una yes no question, ¿ok? La yes no question va a ser, are you studying English? ¿Ok? Ahí tengo la yes, no question. Y si se fija, estoy respetando la estructura que tengo acá, ¿verdad? Ya sabemos todos cómo realizar una yes, no question. Así que no hay problema, ¿verdad? Eso lo podemos manejar bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué pasa con las information questions? No me basta con la yes, no question. Porque en una yes, no question no me van a dar una oración completa. Sino que solamente yes or no. Por lo tanto, si quiero cambiar esto de pasar una yes, no question a una information question, tengo que ponerle cualquiera de estas opciones al inicio de la pregunta, ¿ok? En este caso, lo voy a cambiar por where, ¿ok? Y de ahí tengo la misma estructura, ¿ok? Nada más que respetando los signos de, mejor dicho, las mayúsculas, lo voy a poner así, ¿ok? Where are you studying English, ¿ok? Where are you studying English? Entonces, pasó de ser una yes no question a hacer una pregunta en la que tengo que responder con una oración completa, ¿ok? Entonces, la pregunta es, where are you studying English? Uh-huh. Como es una pregunta personal, usted va a responder con I, ¿ok? Y luego el verbo que sería am y la acción que tenemos en la pregunta, ¿verdad? Studying English, ¿ok? Y ahora tengo que poner el lugar. So, where are you studying English, people? Uh-huh. In my house, ok. ¿Qué otras posibilidades tenemos para dónde? Uh-huh. In my house. In the high school. In the housework. Uh-huh. In the office, probably. Uh-huh. In the office. In the university. In the living room. In the living room. Uh-huh. Tengo una duda respecto a eso. Diga. Por ejemplo, vaya, en el caso, digamos, yo me quisiera referir que estoy estudiando inglés, en inglés corporativo, por ejemplo, en este caso. Uh-huh. Es como, sería who o where. Ahí también sería where, porque, por ejemplo, así como si decimos school, también podemos hacer referencia a esta academia como un lugar. Entonces ahí no hay problema, usted puede decir in inglés corporativo. Uh-huh. In inglés corporativo, ¿ok? Que también sería otro lugar. Ajá. Uh-huh. Así es. Uh-huh. All right. Entonces ahí tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Las que ustedes me estaban diciendo. Todo va a depender de qué tanta información quiere brindar usted, ¿verdad? Así que hay unas personas que pueden decir in my house, otros in the university, o en este caso, in inglés corporativo, ¿ok?
el cual sería la academia facilitadora del idioma, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tengo otra pregunta. Where are you having dinner? Uh-huh. Where are you having dinner? Vamos a ver, ¿qué respuesta le podría dar a esta pregunta? Having dinner in the restaurant. In the restaurant, ok, nice. Uh-huh. In the restaurant, ¿qué otras opciones tengo? In my home. I have dinner mm-hmm. In my room. In my room, in my house. Ajá, perfect. Yes. In the kitchen, podría ser otra. Ok, in the kitchen. In the sofa, hay gente que en el sofá almuerza, desayuna y cena, ¿verdad? In the sofa, ok. Yo. Ok, excelente, ok. Yeah, I mean, ahí cada quien tiene su lugar diferente, por eso la pregunta es con where, ok, para que usted brinde la respuesta. Y si se fija, en la mayoría de respuestas van siempre al final, ok. Ya vamos a ver otra. In the table. In the table también. Bueno, sería in the table o on the table. O nos metemos ahí en la mesa. Ok. Ajá. Sería on the table, ¿verdad? On the table. On the table. Así es. Ok. On the table. Uh-huh. Ahí vemos la importancia de las preposiciones, ¿verdad? Si no. O que digamos under the table, ¿verdad? Ahí es rarito eso, ¿verdad? Ok. All right. Vamos a ver otra pregunta. When are you playing video games? Uh-huh. When are you playing video games? Acordémonos de las opciones que tengo para responder la pregunta utilizando when. Vamos a ver. Quiero ver quién tiene cara de que juega juegos. Bueno, que juega videojuegos acá. Vamos a ver. Let's see. Aunque sea Candy Crush o no sé. O algún jueguito ahí del teléfono. Vamos a ver. César, do you play video games, César? César Edilberto, sorry. Uh-huh. No, teacher. No? Okay. What about César Adonai? Do you play video games? Yes, in my cell phone. Ah, okay. When are you playing video games? Uh-huh. I'm playing video games in my free time. In my free time, excelente, ok. In my free time. Ajá. La pregunta es cuándo, ¿verdad? No es dónde, ok. Entonces, por eso la respuesta es diferente. Por lo tanto, aquí decimos in my free time. Si usted también juega videojuegos y lo hace en la mañana, usted podría decir in the morning, ok. In the morning o in the afternoon, ok. O incluso después de cenar, after dinner, ok. After dinner, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos diferentes momentos en los que se hacen. Ojo, no es la hora, ¿verdad? Porque para la hora tenemos otra pregunta, ¿ok? Para la hora tenemos otra pregunta. En ese caso es when, ¿cuándo? ¿Ok? When. All right. Vamos a ver la otra pregunta. What time is your father watching TV? What time is your father watching TV? ¿Ok? Vamos a ver. Yanira, do you have a father, Yanira? Tiene el micrófono apagado, Yanira. Yes? Okay. Yes, I am. Okay. What time is your father watching TV? My father is watching TV at 1 p.m. 1 p.m., excellent, okay. Entonces, de igual manera, aquí me dio la respuesta que va al final, ¿verdad? At 1 p.m. Obviamente, el papá de cada uno puede ver tele a diferente hora, ¿verdad? Entonces, ups, me faltó el TV. Watching TV, ¿ok? My father is watching TV at 1 p.m., at 7 p.m., at 6 a.m., ¿ok? No sé, ahí dependiendo la hora de cada uno de ellos. Pero si se fija, ahí vemos las diferentes respuestas, ¿verdad? Y en este caso, siempre van al final, ¿ok? Siempre van al final las respuestas de las WH questions que estamos utilizando, ¿ok? Ahora, aquí viene una excepción, ¿ok? Aquí viene una excepción a esta regla. Cuando tenemos preguntas con who, ¿ok? Que significa quién, ¿ok?
primordialmente nos están preguntando el nombre de la persona o la persona que hace esta actividad. Si la persona con la que usted está hablando conoce a la persona, ¿okay? Por ejemplo, si conoce a su papá, usted puede decir el nombre de su papá porque la persona lo va a saber identificar, ¿verdad? Ahora, si la persona no conoce, pues lo hace de manera general, que sea my father, my mother, my brother, my sister, ¿ok? El todo está que en este caso, en esta estructura, en esta pregunta, si se fija, no tenemos un sujeto. No es como las anteriores que ya tenemos your father, tenemos you, tenemos he, tenemos she. En este caso, en la pregunta, no tenemos un sujeto. Por lo tanto, la respuesta va a estar al inicio, ¿ok? Porque a esta oración le hace falta sujeto y el sujeto es el que andamos buscando, ¿ok? Por ejemplo, si me dice ahorita usted a mí, teacher, who is watching TV in your house? Ah, my father is watching TV in my house, ¿ok? En este caso, la respuesta sería my father. Es la única pregunta en la que la respuesta está al inicio, ¿ok? Porque en la pregunta no tenemos ningún sujeto. Es por eso que nos está preguntando who, ¿ok? Para que podamos utilizar el sujeto en la oración, ¿ok? Ahora le hago la pregunta a usted yo. Who is watching TV in your house? Vamos a ver, Diego. Who is watching TV in your house? My mother is watching TV in my house. Ok, perfect. Uh-huh. Ernesto, who is watching TV in your house? Ernesto? Nobody is watching TV in my house. Ah, ok, interesting. Nobody is watching. Ok, nadie. Uh-huh. Nobody is watching. Aunque ese nadie... no sea nadie, ok, o no sea una persona, pero se puede utilizar como sujeto, ok. Nobody, ajá, excelente, nobody, ok. Nadie está viendo películas, perdón, está viendo tele, ok, nobody, ajá. Let's see, quiero ver, Elba, who is watching TV in your house? ¿Mm? Si no voy con Félix. Félix, who's watching TV in your house? My sister is watching TV in my house. Okay, perfect. Uh-huh. Thank you so much. Nice. Okay, entonces ahí podemos ver cómo esa es una de las pocas que llevan la respuesta al inicio. Okay. En cambio, las demás, ya vimos cuatro ejemplos por acá. La respuesta va al final, ¿verdad? La respuesta de la WH que nos están haciendo por ahí. Entonces, vamos con la última. Que también es un poco especial. Dígame. Y en ese caso, por ejemplo, que hay personas que tienen tres hermanos. Pueden decir como my brother Carlos is. Uh-huh, uh-huh. Excelente. My brother Carlos. Uh-huh. Is. Uh-huh. Y ponemos la respuesta, ¿verdad? Incluso si la respuesta es dos o más personas, ¿ok? O un grupo grande de personas, usted puede poner los nombres de las personas o la relación. Por ejemplo, my father and my brother, ¿ok? Ahora, en este caso, el verbo va a cambiar. Porque como ya no estoy hablando solo de mi papá, sino que también de mi hermano, ¿cuál sería el verbo para ellos dos? Are, ¿verdad? Are. Entonces, my father and my brother are watching TV in my house, ¿ok? En el caso de que decía Ileana, en ese caso sí podemos dejarlo así, ¿verdad? My brother Carlos, porque estamos especificando que él lo está haciendo, ¿verdad? My brother Carlos is watching TV in my house, ¿ok? Excelente. Nada más que en este caso, como es plural, ahí es diferente. Dígame. Y ahí se puede incluir parents también, ¿verdad? Ah, también, ajá. My parents, ajá, mis padres, ajá. Lo mismo, ahí sería are, ¿ok? Porque parents, ajá, es plural, ¿verdad? Es plural. Uh-huh. Watching TV in my house. Uh-huh. Perfect. Ok, nice. Entonces, diga. Uh-huh. Antes de pasar a Hawaii. Ajá. Como we is
question que no ocupamos también whose. Whose. Cuando vimos la... Sí. La de, ¿cómo se llama? ¿Qué conversación de... Is a disaster. Ajá. Le preguntó por los pantalones. Ajá, en ese caso es porque no estábamos utilizando el ing. Ajá. Solo le preguntaba de quién era la prenda. Por ejemplo, whose pants are these? Ajá. Entonces, en esa estructura, cierto. Ajá, en ningún momento utilizamos el ing. Ajá. El ing. Ajá, ajá. Y ahí la diferencia con esa estructura. Ajá. All right. Gracias. No problem. Nada más déjenme pasarme a Microsoft Word porque ya me falló esto. Ok, give me a second. Aquí tengo el backup, por si acaso. All right. Teacher, y con was se puede ocupar siempre I am. Siempre incluye la primera, o sea, siempre me puedo incluir yo en ese. Como que otra persona y usted lo están haciendo. Uh-huh. Ajá. Por ejemplo, my father and I. Oh, ahí no, sí. En el caso es que, ah, no, por lo menos en el caso sería, o sea, pudiera contestar yo, I am watching TV in my house. Sí, sí, también se puede. Ajá, ajá. Ajá, sí. Y en el caso que fuera yo y otra persona, siempre agrego I am y you are, por decir así, o sea, agrego a la otra persona. ¿Quién sería de esa otra persona para ver el caso? Digamos a mi madre. Ah, su mamá y usted, ¿verdad? Mamá. Entonces ahí sería my mother and I. Ajá. Mi mamá y yo. Ajá. My mother and I. Solo que en ese caso, como ya es plural, no sería con am, no sería tampoco con is, ¿verdad? Sino que sería con are. Ajá. Ajá. Así es. Ajá. Sería con are. Ajá. Yes, no problem. Ajá. Excellent questions. Okay. Uy, se me perdió una pregunta. Where is it? Me la copio. Ok, aquí se las escribo. La última pregunta que vamos a ver era what are you doing? Okay? What are you doing? Primero que todo tenemos la palabra what y tenemos el verbo doing. ¿Qué va a pasar con esa estructura? Tenemos que responder con cualquier actividad que nosotros estemos realizando, pero que no lleve la palabra doing, ¿okay? Por ejemplo, si usted me dice ahorita, teacher, what are you doing? ¿Qué está haciendo usted, teacher? Ah, I am studying English. ¿Ok? Y si se fija, no estoy respetando el verbo de la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta me está diciendo qué estás haciendo. Por lo tanto, la acción que yo voy a estar realizando va a ser diferente al verbo doing. ¿Ok? En ese caso, el verbo doing nada más me indica que tengo que responder con actions. ¿Ok? Pero no utilizando doing. ¿Ok? No utilizando teacher. Doing. Dígame. Y en ese caso no podría contestar doing to learn English, por ejemplo. Ajá, no, ahí no podemos combinar el doing con otro verbo. Ajá. Por ejemplo, I'm doing studying English, por ejemplo, así como me dijo usted, o to study in English. En ese caso. Pero sí podría agregar el to. Tampoco. Doing to study. No, ajá. Tampoco. Ajá. Ah, ok. Ajá. Ups, permítame. ¿Qué se dice? Ya sé, aquí está. Ok, tampoco en ese caso el problema es que no podemos combinar, en la mayoría de casos no podemos combinar dos verbos que vayan en ing. Ok, entonces, o sea, el segundo verbo sí podría ir normal. Ajá, tendría que ir el verbo este, el que está acá. Ajá. Uh-huh. Pero no podemos poner doing, solo ponemos doing cuando la acción que estamos haciendo lleva la palabra doing, por ejemplo hacer ejercicio. Ok. Okay. Ajá. Cuando usted está haciendo ejercicio, usted sí puede decir eso. I am doing. Espérame, que siempre me equivoco acá. Okay, I am doing. Quiero ver acá, creo que es la S. Ajá. Okay. I am doing exercise. Okay. I am doing exercise. Estoy haciendo ejercicio. En ese caso sí puede ir con doing, pero ya vimos varios verbos, okay. Y si por ejemplo usted está viendo televisión, ahí tendría que ser I am watching TV. Ajá. Entonces, okay. Acá nada más el doing le indica que usted tiene que responder con una actividad, ¿ok? Pero no utilice doing, sino que cualquier otro verbo que no sea doing, ¿ok? A no ser que la actividad que usted está haciendo lleve doing, ¿verdad? Ahí sí. Pero de ahí tenemos, por ejemplo, dancing, swimming, writing, studying, ¿ok?
driving, ¿ok? Todos esos verbos no llevan doing en ningún lado, ¿ok? Entonces, en ese caso, no lo incluimos. Ajá, no lo incluimos. Por ejemplo, alguien puede decir, I am eating pupusas, ¿ok? Volviendo a las pupusas. ¿Ok? Ahí tenemos otra actividad, ¿verdad? Que no lleva doing, sino que es la actividad propia, ¿ok? Eating, así de simple, ¿ok? Eating. Ajá. Así que esa sería como una excepción, digamos, al tipo de preguntas que tenemos. Perdón, cuando nos hacen las preguntas con doing, ¿ok? Con doing. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Uh-huh. All right. Entonces, ya con esto podemos pasar a ver los dos ejercicios que tenemos en plataforma y que probablemente tienen un par de dudas por ahí, ¿ok? Así que lo vamos a ver ahorita y luego vamos a ver el examen. Just give me a second. Estaba. Come on. Okay. Aquí no lo puedo ver. Okay. Now I can. All right. El primero que vamos a ver es el 5.10, que es uno de los que nos había quedado, ¿ok? En el cual tenemos una imagen y tenemos a diferentes personas haciendo diferentes actividades. Acá las preguntas que tenemos son, ya tenemos las diferentes WH words, ¿ok? Ya las vimos, la de what, la de who, la de why, la de where, ¿ok? Acá lo que nos tenemos que fijar es que la respuesta está respetando la estructura de la que estábamos hablando anteriormente, ¿ok? Así que no simplemente porque lleva el ING, seleccionamos esa pregunta. Ah, aquí veo el ING, ¿verdad? Y selecciono esa. No. Tenemos que ver que vaya sujeto, verbo to be, el verbo en ING y de ser posible un complemento. ¿Ok? Así que esa es la estructura que normalmente nosotros tendríamos que respetar para seleccionar la respuesta correcta. Ahora, en este caso, en la tercera, que tenemos que escribir, la pregunta dice, who's having breakfast? ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando vimos las preguntas con who? Por ejemplo, who's watching television, right? Esa era la pregunta que estuvimos practicando. Entonces, en ese caso, la respuesta va al inicio. Por lo tanto, vamos a buscar quién está having breakfast, ¿ok? De acuerdo a la imagen. Y vemos la hora, ¿verdad? Por ejemplo, acá podríamos pensar que esto es, pero aquí vemos que son las 12 del mediodía. Y de ahí nadie más está comiendo más que Sue and Tom, ¿ok? Por lo tanto, tendría que poner Sue and Tom como el sujeto y le haría falta escribir el verbo to be y la acción, ¿ok? Para complementar la oración en ese caso. No tiene que poner solamente Sue and Tom, ¿ok? Sino que tiene que poner Sue and Tom, luego poner el verbo to be correspondiente para ellos y luego el complemento having breakfast, ¿ok? Para hacer la oración completa, ¿ok? Para hacer la oración completa. Si pone Sue and Tom, asegúrese de poner la letra S y la letra T en mayúscula, ¿ok? Porque si no lo ponemos en mayúscula, probablemente también le dé problemas por ahí, ¿ok? Así que eso sería uno de los ejercicios que tenemos acá de escritura, ¿ok? Luego, ya con esto, podemos pasar a la última sección, que creo que es la 5.13 o 14, 13. Ajá, ya la habíamos visto en la clase anterior, en la que escribíamos lo que las personas estaban haciendo, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase de ayer. Luego la 5.16 es muy similar a la 5.10, nada más que aquí solo tenemos preguntas con who, ¿ok? Who. Pero no tenemos una oración completa en las opciones de respuesta, sino que nada más el nombre de una persona, ¿ok? Así que acá tenemos una pequeña revista. También tenemos un audio por ahí, ¿ok? Y tenemos que seleccionar, por ejemplo, ¿quién está escribiendo un ensayo? Who's writing an essay, ¿ok? Así que aquí tenemos todos los nombres de las personas y de acuerdo a lo que escuchamos y lo que leemos, seleccionamos a la persona correcta, ¿ok? Who is having coffee? ¿Quién está tomando café? Igual, acá seleccionamos la opción correcta, ¿ok? Y así vamos con todas las 6 preguntas, ¿ok? Seleccionando a la persona correcta. Al finalizar la sección 5.16, con eso ya tenemos asegurado un 60% de avance en la plataforma, ¿ok? Si hemos hecho todos los ejercicios al 100%,
tenemos asegurado un 60% del avance de la plataforma. El mínimo que se requiere es 80%, ¿ok? Y el 40% restante serían estos 5 ejercicios que les voy a mostrar ahorita, ¿ok? De hecho, creo que hay uno que también posiblemente da problema. No problema en el sentido de que está difícil, sino que en cuanto a la estructura, ¿verdad? Que tenemos que pensar en lo que va a ser. Así que vamos a ir viendo parte por parte. En la sección A, escuchamos el siguiente audio y respondemos las preguntas de acuerdo a lo que se está describiendo, ¿ok? ¿De dónde es Justin? ¿Cómo es Mike? ¿Cómo está el clima? ¿Ok? Y si Sue está vistiendo un vestido azul, ¿verdad? Ahí tenemos esas preguntas. De acuerdo a lo que escuchamos, respondemos las preguntas. Luego en la parte B, tenemos otra sección de escritura en la cual le voy a dar una pista, ¿ok? La pregunta 1, si se fija, empieza con no. La pregunta 4, o la respuesta 4, mejor dicho, empieza con no. Y la respuesta 5 empieza con yes. ¿Qué quiere decir? Que la 1, la 4 y la 5, usted tiene que formular yes, no questions, ¿ok? Yes, no questions. Es decir, esas que empiezan con is o con are, ¿ok? Esas que empiezan así de simple, ¿ok? Nada más que aquí tendría que tomar en cuenta el complemento que tiene en cada una de las respuestas, ¿ok? En la respuesta más o menos le indica lo que tiene que poner en la pregunta. Ahora, en la número 2 y la número 3, si se fija, no tenemos ni yes ni no, sino que tenemos una oración. Por lo tanto, la 2 y la 3 tienen que ser oraciones, perdón, preguntas de información, ¿ok? Preguntas de información. Igual en este caso, usted se fija en el complemento. ¿Para qué piense? Ah, sería con what time, sería con what, sería con who, ¿verdad? Entonces usted se pone a ver todo eso para que usted logre escribir la pregunta correcta para esta respuesta, ¿ok? Igual en este caso están mencionando una edad, ¿ok? She's 22, ¿ok? Ella tiene 22 años, por lo tanto, pensamos en la pregunta que utilizamos para la edad, ¿verdad? La pregunta que utilizamos para la edad. Y ya con eso, complementamos estas 5 opciones. Si se fija, en este caso no tenemos un signo de pregunta, por lo tanto es importante escribir el signo de pregunta al final, al mismo tiempo respetando la mayúscula al inicio de la pregunta, ¿ok? Si empieza con is, ponemos la I mayúscula. Si empieza con are, ponemos la A mayúscula. Si empieza con where la pregunta, también la W mayúscula, ¿ok? Todos son detallitos ahí de escritura que se tienen que ir completando poco a poco. Right? Así que aquí tenemos la sección B. Luego en la sección C, nos están describiendo algunas personas por acá. Entonces seleccionamos el adjetivo correcto, ¿verdad? De acuerdo a lo que se nos está describiendo por ahí. ¿Okay? Así que ya vimos esos adjetivos también anteriormente. Así que espero que no tengan problemas con esa parte. Luego, acá tenemos 5 preguntas a las cuales tenemos que seleccionarle la opción correcta de respuesta. Ahora, no porque nosotros creamos, creo que esa se ve más bonita, ¿verdad? Sino que tenemos que ver toda la estructura de la oración para seleccionar la mejor respuesta para cada pregunta. ¿Okay? No porque una se ve más bonita que otra, porque aquí estoy usando bastantes apóstrofes, creo que es esta, ¿verdad? No. Sino que tenemos que ver toda la estructura de la oración para seleccionar la mejor opción. Luego en la sección E, tenemos preguntas con present continuous nuevamente, ¿ok? Y acá nuevamente nos da opciones de respuesta y seleccionamos la que está siguiendo la gramática que hemos estudiado, ¿verdad? Sujeto, verbo to be, el verbo en ing y el complemento, ¿ok? Siempre tomando en cuenta todo eso, ¿ok? Tomando en cuenta todo eso. Y finalmente en la sección F tenemos nuevamente acá unos relojitos. Y al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que seleccionar 2 opciones de respuesta correcta, ¿ok? Son 2 opciones las que hay que elegir, no solamente una. Si elige una, se la va a dar incorrecta. Aunque haya seleccionado una de las correctas, se lo va a dar como incorrecta, ¿ok? Por lo tanto, tenemos 3 relojitos y seleccionamos las 2 opciones correctas, ¿ok? El examen está ya disponible. De hecho, creo que ya la mayoría acá lo terminó, ¿ok? Así que felicidades a los que ya lo terminaron. A los que no, aún no lo han terminado, tienen desde ahora
hasta mañana a medianoche para hacerlo, ¿ok? Ya que el día de mañana a medianoche yo reporto notas en inglés corporativo y con eso ya lo toman en cuenta para la inscripción para el próximo módulo, ¿ok? Así que tratemos de trabajar en eso lo más pronto posible, ¿ok? Para que mañana a medianoche pueda mandar notas y ya se les pueda brindar la información lo más pronto posible también para el próximo módulo que esperamos que inicie el día lunes, ¿ok? Aparte de eso, en la barra de progreso, cuando usted ingresa a progreso, no se me vaya a asustar si de repente ve una gran barra gris ahí, ¿ok? Una barra roja. No se asuste. Eso le quería preguntar. Ajá. Nada más son colores que le han dado a las barritas, ¿ok? Pero eso no quiere decir que le falta algo o que tiene algo malo, sino que es nada más un color que le han brindado a las barras, ¿ok? Cuando usted complemente el examen final, acaba de ver que eso le va a subir bastante el total. El total tiene que estar de 80 para arriba, ¿ok? 80 es el mínimo. Indiferente ahí si tiene 95, 90 o 99, no importa. Al final, siempre se le tomará en cuenta la inscripción, ¿ok? Así que no se preocupe por eso. Recuerde que el día de mañana... Pregunta, dígame, ajá. Hay una pregunta tengo y justamente cuando abro esa sección de progreso, uh-huh. A mí me aparece un mensaje que dice que yo estoy inscrito como asistente y que no me darán un certificado. Uh-huh. Excelente pregunta. Creo que le aparece igual que a mí, que dice se ha inscrito como curso de asistente no incluye la obtención de un certificado. En otros programas, déjeme comentarle que en otros programas, automáticamente cuando usted finaliza la plataforma o cuando llega al 80%, se le habilita el certificado. En este caso, como el programa es un poco diferente, los certificados se van a brindar de manera física, ¿ok? Se van a entregar de manera física. Por lo tanto, por eso le aparece ese mensaje. Porque en otros programas, cuando usted finaliza, ya le aparece ahí como descargar un PDF, ¿verdad? Y bien bonito aparece el certificado y todo. Pero en este caso no. Ajá. En este caso no tenemos esa posibilidad, sino que se les va a entregar de manera física. ¿Cuándo? No sé, pero se les va a entregar, ¿ok? Se les va a entregar. O sea que no hay ningún problema con esa notificación. No. De hecho, creo que a todos nos aparece, incluso hasta a mí, ¿ok? Así que no hay ningún problema con eso. Uh-huh. Una pregunta. Diga. Y ¿Y nos van a hablar para avisar que hemos pasado al siguiente módulo o ahí en el correo nos van a enviar un mensaje? Les van a volver a mandar un mensaje similar al que les mandaron al inicio del módulo, donde estaban una serie de links, porque va a haber un link nuevo para Zoom, va a haber un grupo nuevo de WhatsApp, va a ser todo nuevo, ¿ok? Ahí van a recibir siempre la misma información por correo electrónico o a su número personal de WhatsApp, ¿ok? Ahí les van a mandar todo. Diría yo que ahí más o menos entre domingo o sábado en la noche, por ahí más o menos, ¿ok? Si por casualidad se inicia el lunes, de lo contrario creo que eso tomaría un par de días más, pero siempre de estar pendiente ahí, ¿verdad? Uh-huh. Una preguntita más. Chévere. Dígame, Erasmo, y luego voy con Diego. Ok, gracias. Digamos, si terminamos el curso y uno quiere como hacer como un repaso de lo que hemos estado viendo, ¿va a estar esa información todavía ahí en la plataforma? Sí, disponible. Cuando le actualicen su plataforma a que le aparezca el módulo 2, va a tener disponible el módulo 2 y todavía va a poder accesar a todos los ejercicios del módulo 1. Uh-huh. Eso no se borra, siempre queda ahí. Uh-huh. Uh-huh. Dígame, Diego. Y siempre seguirá siendo nuestro teacher. Muy bien, gracias. Esa es otra excelente pregunta. Eso no lo sé, ¿ok? Eso no lo sé. Casi siempre los encargados de administración son los que nos eligen para los diferentes grupos, ¿ok? Como son diferentes programas con los que se manejan acá, siempre nos están rotando ahí con los programas. Pero si nos toca estar acá nuevamente, pues con gusto, ¿ok? Pero igual, no nos despidamos todavía, que mañana tenemos otra clase, ¿ok? No me van a hacer llorar. Ok, entonces, recuerde que mañana tenemos otra clase. Es una clase de práctica, full, así, practice speaking, ¿ok? Para que todos estemos ahí al tanto, ¿verdad? O mejor dicho, para que sigamos practicando
todo lo que hemos venido aprendiendo. ¿Okay? Así que los espero a todos mañana por acá. Nada más déjenme repasar acá la asistencia. Ana Vicky García, por ahí está, ¿verdad? Carlos Antonio, thank you. César Edilberto. Presente. Claudia Janet. Presente. Thank you. Dalia. Diego Serrano. Presente. Edwin. Presente. Thank you. Elba. Presente. Thank you. Elsie. Elsie Carolina. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya la vi, gracias. Erasmo. Aquí presente. Señor. Thank you. Eric Javier. Presente. Thank you. Félix. Presente. Thank you. Francisco Gerardo. Presente. Thank you. Jennifer Alexandra y Jocelyn. All right. A los demás, cuando los iba saludando, ahí los iba notando. Okay, así que, thank you so much, everybody. Gracias a todos por estar acá. Espero verlos a todos mañana. Okay. Have a good night and bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.